Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¿Cómo están? Mi nombre es Nadia Ávila y les doy la bienvenida a este corte informativo en esta tarde del lunes 21 de mayo del 2012 para mantenerlos al tanto de la información más precisa y oportuna que se ha generado hasta el momento. Ya regresamos de un fin de semana, espero esté descansado. Yo estoy con toda la actitud para darles las noticias más oportunas que se han generado en esta tarde. Y antes los invito a interactuar con nosotros a través de las diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentra como Líder TV. El usuario en Twitter es @líder_tv. O bien, nos pueden llamar por teléfono a la línea Líder. La clave es el 867 y el número es el 711-2222. Y bueno, hablando de redes sociales y relacionándolo con números, fue apenas el viernes pasado cuando Facebook ingresó a la bolsa de valores, cerrando la jornada con un alza del 0.61% a $38. Y en su segundo día de cotizaciones, las acciones de Facebook ya pierden más del 10% a $34.30. Datos adicionales que usted tiene que saber: la cotización inicial de $38 por acción significó que Facebook vale unos $112 mil millones más que Amazon y McDonald's. Y en todo 2011, la red social ganó $1 mil millones frente a los $606 millones que registró el año anterior. Eso fue algo muy distinto al 2007, cuando registró una pérdida neta de $138 millones y un ingreso de $153 millones. En más información, los operativos carreteros implementados por autoridades federales deberán ser permanentes para mantener tranquila la circulación por las vías de comunicación de Tamaulipas. Esto lo aseguró el comisario de la Policía Federal, Víctor Gutiérrez Rosas, quien asegura que se tiene el control de las mismas. El alto mando policial en la entidad dio a conocer que desde el año pasado la corporación a su cargo ha sostenido una permanente colaboración con el gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, por otra parte, con los cambios climáticos que ha habido y las lluvias que se han registrado en las últimas semanas en diferentes partes del estado, el dengue ha seguido dando mucho de qué hablar, por lo que con más de 10 toneladas de insecticida, la Secretaría de Salud fumiga todo Tamaulipas para prevenir el dengue. Cabe mencionar que el secretario de Salud en el estado, Norberto Treviño García Manso, informó que a la fecha se han revisado, eliminado y controlado, así como tratado, 3.974.243 criaderos y se ha otorgado atención y aplicación de abate en más de 200.000 viviendas. Se ha avanzado en la nebulización espacial de más de 25.448 hectáreas, principalmente en las jurisdicciones sanitarias consideradas como de mayor riesgo, como lo es Tampico, Altamira, San Fernando, Matamoros, Reynosa y Victoria. Es muy importante que tomemos conciencia del potencial riesgo que podría presentarse el dengue, una enfermedad viral transmitida por un mosquito con alta capacidad para producir brotes y que puede ser mortal si no se trata a tiempo. Si no es por el momento, yo me despido y los espero en unas horas a través del siguiente corte informativo para mantenernos al tanto de las noticias más relevantes que se han generado hasta esta tarde de 21 de mayo del 2012. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces.